Oficiales arrestaron a un hispano en conexión a un robo armado en una gasolinera Circle K al norte de Fort Myers. Hoy en De Latinos, 5 personas debieron ser hospitalizadas en un choque en Fort Myers Beach que pudo haber sido mucho peor. El equipo local de hockey, los Everglades de Florida, rindió un homenaje a una porrista que murió luego de una prolongada enfermedad. En Inmigración al Día le contamos todo sobre las becas para estudiantes y cómo obtener el mayor provecho. Atención, mundo del espectáculo, porque continúan las especulaciones en torno a la vida sentimental de Jennifer López. Como todos los jueves, les traemos los estrenos de cine junto a Gaby Romero. Esto y muchísimo más aquí en De Latinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Mayela Rosales no se encuentra aquí, pero está con ustedes a través de las redes sociales. Pasamos ya a lo más relevante aquí en el suroeste de Florida, y es que oficiales arrestaron a un hombre en conexión a un robo armado en una gasolinera Circle K al norte de Fort Myers. Detectives encarcelaron a Ubaldo Junior Hernández, de 34 años, y sobre él pesan cargos de robo a mano armada por el hecho sucedido el pasado 12 de enero en la tienda de gasolina ubicada sobre Laurel Lane. Las fotos de vigilancia muestran claramente cómo el sospechoso apunta al cajero con un arma de fuego. Luego de obtener dinero en efectivo, se dio a la fuga a pie. La detención de Hernández se produjo en la tarde de ayer y se rindió sin oponer resistencia. Se encuentra detenido en la cárcel del condado Lee. Por otra parte, y lo adelantábamos, 5 personas debieron ser hospitalizadas en un choque cinematográfico. Miren las imágenes en Fort Myers Beach. Pudo haber sido mucho peor. Sucedió al 1400 de Estero Boulevard. De acuerdo a los oficiales, una Hyundai Santa Fe iba con rumbo sur a 60 millas por hora. El vehículo que usted está viendo en pantalla ahora atropelló a una camioneta y dio 2 vueltas para terminar a los pies de una tienda de comida al paso. Además de la camioneta, la SUV partió una señal de peatones. En el proceso, 5 personas resultaron con heridas de diferente consideración que no ponen en riesgo su vida, y la mayoría fue trasladada al Lee Memorial Hospital. Las causas del accidente están siendo investigadas por la oficina del alguacil del condado Lee. Esta es una noticia muy triste, y anoche el equipo local de hockey, los Everglades de Florida, rindió un homenaje a una porrista que murió luego de una prolongada enfermedad, pero no fue la enfermedad lo que terminó con su vida. Escuche la historia. Melody Lynn fue una sobreviviente de un doble trasplante de pulmón y una inspiración para todos los que la conocieron. En vez de comenzar el encuentro deportivo con la clásica música de aliento, todo el estadio realizó un minuto de silencio en memoria de Lynn, quien falleció a los 28 años. El deceso de Lynn estuvo relacionado con un choque donde 2 fugitivos estaban escapando de la policía. Nadie puede creer cómo una mujer que salvó su vida de un doble trasplante pudo morir de ese modo. Su madre informó que su hija era donante de órganos y agregó que solo encuentra paz en su fe y les agradece a todos en el equipo las muestras de cariño y palabras de amor. Por otra parte, la escuela secundaria Immokalee contrató a Dale Moore como entrenador de fútbol americano. Moore se convierte en el 5º entrenador de los Indians de Immokalee desde 2007. Moore trabajó como coordinador de la ofensa en el equipo desde 2014. Previo a su contratación, Moore fue el entrenador titular de la secundaria Cypress Lake por 2 temporadas, pero luego fue echado una vez que su equipo se viera involucrado con un altercado contra la secundaria Mariner en 2013. Ese altercado llevó a la suspensión de 26 jugadores de las Panteras. La secundaria Immokalee espera encontrar en Moore la guía para posicionar al equipo entre los mejores. Y es momento de ver cómo continúan las condiciones del tiempo en nuestra zona. Atención, mi gente del suroeste de Florida, para el resto de la jornada se espera una temperatura de 60 grados con cielos nublados y probablemente hay lluvias, así que para mañana viernes se espera una temperatura máxima de 72 con cielos parcialmente nublados. En tanto, allí vemos cómo estará la jornada el resto de la semana, temperaturas frescas apenas por encima de los 70 grados, es decir, que yo voy a tomar mis suéteres, no sé tú, Hernán. Con el suéter de Gaby Romero, vamos a ver dónde se encuentran los controles de tránsito para el día de mañana. El primero lo tiene en pantalla, Yonah Road al este de Fort Myers. El segundo, Base Road y Park Royal Drive al norte de Fort Myers. Y el tercero, en San Carlos Boulevard en Fort Myers Beach. A todos los automovilistas se les pide respetar las velocidades máximas y les recordamos todos los días que textear y manejar es la primera causa de accidentes en el país.
Yo sé que usted está esperando en el segmento de Inmigración al Día a Alan Rivera. Él no se encuentra aquí, pero está al pendiente de todo lo que sucede con inmigración y usted puede comunicarse con él a través de las redes sociales. Uno de los mayores preocupaciones de las familias hispanas es darle a sus hijos una educación universitaria, pero ¿cómo acceder a becas de estudios? Una de las instituciones que más ha contribuido a la educación superior es en nuestra comunidad, es Hispanic Scholarship Fund, que ha logrado distribuir entre más de 150 diferentes tipos de becas por un monto total de más de 430 millones de dólares. Los estudiantes que obtienen estas becas utilizan su monto para pagar la matrícula o parte de ella o para gastos relacionados con los estudios universitarios como transporte, alojamiento, libros y otros productos. Pero antes de solicitar una beca, es necesario asegurarse de cumplir con estos tres requisitos. Tome nota y preste atención. El primero es ser latino o hispano. La pregunta es, ¿quiénes son latinos o hispanos? Son consideradas latinas o hispanas las personas nacidas en Latinoamérica o con padre o madre o uno de los cuatro abuelos nacidos en Latinoamérica, incluido Puerto Rico. El segundo punto es tener uno de los siguientes estatus migratorios: ser ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente legal. También ser un joven con acción diferida aprobada, DACA por sus siglas en inglés. Ser refugiado o asilado. Tener un récord académico excelente. Se pide una media de GPA de 3.00, aunque para recibir el Gates Millennium Scholarship es necesario un 3.30. Para los que no lo saben, el GPA es la forma de calificar académicamente en los Estados Unidos y el máximo es de 4 puntos. Gaby. Muchísimas gracias, Hernán, por esa información. Ahora, atención, mis queridos televidentes que están en casita. Si usted está en busca de un nuevo empleo, ya le vamos a informar porque les cuento que la pizzería Little Caesar está en busca de un nuevo personal. La posición disponible que tienen en este momento es como preparador de pizza. Si está interesado, comuníquese en este instante a los números que están apareciendo en pantalla. Posiblemente esta sea una oportunidad para usted. Recuerde que asistir con una sonrisa es prioritario, ¿no es así, Hernán? Vamos ahora con nuestra pregunta del día en la página de Facebook. Le preguntamos claramente, ¿qué le produce más dolor en la vida? Ya lo sabe, ingrese a www.delatinos.com y a partir de ahí puede encontrar la pregunta del día. Queremos saber su opinión. Para nosotros, comunicarnos con usted es lo más importante. En tanto, una estudiante hispana recibe una beca y nos cuenta su historia de esfuerzo que tiene una gran recompensa. Además, le contamos los estrenos de cine junto a Gaby Romero. Regresamos enseguida con más.